está, a ver, muévete un poquito, chancho, por acá. Todos los momentos son peligrosos. Cuando vas a dar de comer, porque justamente el bicho está por picar o por morder para poder alimentarse. Así que vos estás expuesto a eso. Cuando estás limpiando, peor cuando estás ordeñando, porque obviamente tenés que manipular al animal. Ese sería el momento más extremo. Nacho, ¿no me guardás este venenito en un tubito de Eppendorf, de Titius? Si vos sos firme y sos... seguro, al agarrar al animal, el bicho lo sometés totalmente, no puede hacer nada. No le perdés el respeto, pero sí le perdés ese miedo de no querer acercarte o de no animarte o de que si estás por ordeñar una serpiente y le aplastás la cabeza y le tenés que poner la mano arriba, lo tenés que hacer en el momento. Cuando ven que dudás y que estás ahí, que no sé si agarrarla o que no agarrarla, ellas se aprovechan y es donde van a tirar el tarascón. Accidente así de mordeduras, sí me pasó una vez que me mordió una pitón grande y yo del susto, ¿qué hice? Tiré el brazo para atrás para sacármela y ya tenía tres vueltas en el brazo. Entonces del susto le empecé a pegar piñas, empecé a tirar y era peor. Hasta que después de un ratito me calmé, me tranquilicé, me seguía mordiendo ella. Me fui desenroscando el bicho del brazo, despacito, le agarré la cabeza, me fui sacando todos los dientes de la mano con la cabeza, pude desprender la cabeza de mi mano, me quedó una cicatriz bastante fuerte y hoy en día tengo dos dientes encapsulados, que hago así y los toco. Estás buscando animales, uno no piensa en lo que va a hacer ese animal cuando lo llevemos al laboratorio, que realmente va a ser salvar vidas. Si vamos a buscar escorpiones, tenemos que ir a casa, en los fondos de las casas o dentro de las casas. Nosotros usamos la luz ultravioleta para poder capturarlos mucho más fácil que de día. Los iluminás de noche y es impresionante, porque vos vas de noche todo oscuro y no ves nada y estás buscando con esta luz ultravioleta los escorpiones, pero si hay una serpiente abajo, es peligroso. Nuestra emoción siempre está en el hecho de que no se nos vaya el bicho, de cuando lo ves. Mirá, una yarrá. Bueno, pará, agarrá el gancho. Bueno, agarrala vos. Fíjate, ponete de aquel lado porque si sea para allá hay muchos arbustos. Tratamos de ver la situación en el momento, ver cómo en qué situación estamos y ahí actuar. Cuando pasan muchos meses que no viajamos, nos agarra tipo, quiero viajar, necesito viajar, necesito estar en la naturaleza, estar en contacto. No es ni un perro ni un gato, no vamos a sentir algo recíproco, no vamos a sentir que las serpientes nos están agradeciendo, gracias por darnos de comer o por darnos agua.
por ejemplo, cuando hace frío y ellas sienten, y vos tenés en el cuerpo temperatura y vos las tenés encima, ahí te das cuenta que el bicho te agarra y es como que se va a los lugares más calentitos de tu cuerpo. Ahí sí puede ser que veas esa interacción. Pero es simplemente por un tema de temperatura, no por un tema de que, ay, me voy a poner acá cerca de su mano porque me quiere. A veces pasa que te dan ganas de tocar una serpiente o de estar con una serpiente. Entonces simplemente vas, las agarrás, pero el bicho no lo siente así. El bicho no dice, hoy no me sacó para dar una vuelta ni nada de eso. La satisfacción que nos da es cuando, por ejemplo, vamos a un hospital de alguna localidad y vemos a un nenito que está internado, que está con suero y que hace una semana le pasaron 5 ampollas de algún antiveneno y le salvaron la vida. Ahí es donde decís, qué locura lo que estamos haciendo. Uno lo hace por diversión y porque le gusta, por la pasión de ir a buscar los animales, que realmente es hermoso, pero en ese momento no te das cuenta. Te das cuenta cuando ves la realidad. Hay animales que quiero más que a las personas. Me gusta que la gente te diga, ¿cómo te animás a agarrar eso? Y me animo. Vos estás bien en ese momento y que el otro sienta un, oh, ¿cómo se anima a tener eso? Te hace a vos sentir liberar más cosas. Que una persona sienta diciéndote, ¿estás loco agarrando eso? Sí, estoy loco, está buenísimo.